En notas distintas, este día a las 10 de la mañana se registró una explosión en un policonducto de Pemex a la altura del kilómetro 33 en las proximidades de la comunidad Yaqui de Bacum. De acuerdo con la Unidad de Protección Civil en Guaymas, el incidente, este incendio fue controlado poco antes de las 14 horas con labores coordinadas del equipo del Cuerpo de Bomberos y los compañeros también de KGB. La fuerte explosión y las llamas destruyeron en su totalidad. Una máquina retroexcavadora que se encontraba en el lugar del percance, custodiado por elementos del ejército mexicano y personal de seguridad de petróleos. No se reportaron hasta el momento personas lesionadas, únicamente estas imágenes, pues bastante, bastante dramáticas acerca de esta explosión y la labor que estaban realizando en esos momentos elementos del cuerpo de bomberos.